Chavales, este es el episodio 16 de Survival 1.17.1. Y este es el primer episodio que empieza con un timelapse. Era una decisión arriesgada, pero yo la quería hacer, no sé, se me ocurrió hace mucho tiempo. Y he visto este episodio en concreto digno para hacerlo. Espero que os haya gustado el timelapse, sé que se, no sé, grabó un poquillo con bug. Tenía un mal internet ese día y claro, como era grabado los timelapse, lo que tienes que hacer es abrir el Moodle Now, ¿no? Y poner una cuenta allí grabando. Y la cuenta por alguna vez, alguna otra vez se puede con ese timelapse, pero bueno, ya tengo mejor conexión. Bueno, tengo que deciros algunas cosillas, como la primera. ¿Cómo os lleváis este 2022? ¿Cómo os lleváis el 2022? Este tiempo que lleva de año, de 2023. Yo la verdad es que lo llevo bastante bien, he estado jugando bastante Survival. Tengo pues bastante. Sí, tengo unos cuantos episodios ya preparados. Preparados me refiero preparando la grabación y el proyecto. Y actualmente estoy en Spawn Flat, vida indiana. ¿Esto es Spawn Flat? Sí, como habéis visto en el título, pequeña expansión leve. Expansión leve de Spawn Flat. ¿Por qué? Bueno, pues Spawn Flat tiene un problema y es que es muy irregular. A irregular me refiero a que en este lado, por ejemplo, hay un montón de planicie, pero luego aquí hay ese. ¿Qué pasa? Que claro, esto me dificulta porque si yo voy a hacer algo grande, no lo puedo hacer aquí, sino que lo tengo que hacer aquí, porque aquí no hay espacio. Entonces, después de estar pensándolo seriamente, he decidido expandir un poco Spawn Flat. No mucho. Pero bueno, ahora os voy a mostrar lo que estoy expandiendo. Spawn Flat está aquí. Y esto es lo que os explico. Aquí hay un montón de planicie, ¿vale? Voy a subir de hecho bastantes más chunks. Voy a poner 14. Ya que vais a ver que aquí hay todavía un montón de chunks, no hay un montón de planicie. Pero por ejemplo, si vamos a este lado, vais a ver que hay poco. Es decir, es un reloj súper irregular, aquí no puedo hacer nada porque ya ves tú que voy a hacer aquí en medio, ¿no? Entonces es el lado desaprovechado. Y aquí en las fronteras de Spawn Flat, que las hice en el episodio 8, vais a ver que ahora las he expandido. Vais a ver que he hecho una línea muy tocha. Todo esto, aquí veis. Es decir, esto lo hice en Spawn Flat para delimitar lo que iba a explanar. Bueno, pues lo he hecho lo mismo aquí. Y vais a ver que la línea sigue y sigue y sigue para allá. ¿Hasta dónde sigue? Bueno, pues sigue hasta esta pared. Esta pared que era la que dividía Spawn Flat de la montaña. Pero además, no solo eso, sino que también sigue para este lado. Un lado que tenía pensado hacerlo en el episodio 10, pero al final no lo hice. Y ya por aquí. Entonces, ¿esto cuál es? ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es para tener más terreno. Tener más terreno y poder hacer pues, mejores los proyectos, ¿no? Ya que contra más terreno tenga, pues mejor lo puede hacer porque hay más espacio. Actualmente estoy quitando la madera de esto y aquí entra una frase, o voy a decir una frase que igual a los que me sigan en Twitch pues fliparán. Ya sabéis que yo en Twitch de vez en cuando hago directos aquí en Survival quitando madera, simplemente talando árboles o cosas así, ¿no? O quitando plantas. Bien, pues, ¿por qué este se suena? Bueno, pues eso lo hago por esto. Porque ya tenía pensado hacer este episodio desde mucho después, bueno, desde mucho antes del episodio 9. Es decir, después de acabar el Spawn Flat, yo ya sabía que quería expandirlo un poco más. Porque yo, después de publicarlo, yo me fijé mejor el mundo y decía, pero esto es que está súper irregular, no tiene sentido. Ojo, que no digo que un buen spawn tenga que estar cuadrado. Opino que pueda haber planicie y que mi spawn pueda ser irregular, pero irregular que tenga bastante terreno en cada lado, no que haya un lado con mucho y otro con poco. Así que ahora mismo estoy aquí picando esto, que me estaba poniendo algo de fondo. Ya para el siguiente clip que sea un timelapse. Empezando a aplanar, pero no sin antes os voy a mostrar otra cosa sobre, bueno, también sobre Spawnflat, ¿no? Y es que vais a ver que justo por ahí está mi base. Mi base es esa montaña, que ya sabéis que la aplané en el episodio anterior. Es esta montaña, y justo aquí llega un río. Aquí esto bambú, ¿no? Este bambú, ¿qué hace?
El pase de bambú era lo que delimitaba a Spawnflat o lo que iba a planar yo antes, ¿no? Obviamente en este episodio también voy a planar todo esto. Es decir, voy a planar de aquel muro hasta pues el límite de aquel lado. ¿Y cuál es el límite de aquel lado? Pues el límite de Spawnflat por aquí es esto. Es decir, Spawnflat acaba aquí. Técnicamente, ¿no? Así que todo esto también se va aplanando. Esa montaña la voy a quitar. Esta ya sabéis que es mi granja de box. Así que tengo un gran proyecto por hacer. Tengo un gran proyecto por hacer aquí. Es mucho trabajo. Bastante trabajo. Y más ahora, que es una época que, bueno, que no hay mucho tiempo. Pero bueno, yo considero que tengo que hacerlo, la verdad. Es lo que tengo que hacerlo. Fijaos, esto es lo que os digo. O sea, sin sentido. Así que veréis un timelapse posiblemente ya quitando la tierra. No sé qué tal irá el proyecto, no sé si os gustará, no sé si no os gustará. Pero bueno, lo que está claro es que va a quedar muy, pero que muy bien.
Un poco, chicos. Ya he acabado la sesión de minería. ¿Vale? Ya he acabado de picar. Los cambios que ha habido, porque aunque igual parezca poco, yo sí lo he notado. Y he notado que lo he expandido bastante. Vamos a ver, por ejemplo, este lado. Que antes llegaba aquí. O sea, aquí cortaba el panfleto. Pues mirad todo lo que he expandido por aquí. Obviamente, parecerá más en la siguiente parte, que os comentaré en la siguiente parte del vídeo. Ahora os comento por aquí lo mismo. Mirad todo lo que, o sea, todo el espacio que hay aquí ahora mismo. Hay una cantidad de espacio brutal. Aquí lo mismo, aquí habrá un espacio enorme también. Cuando he cortado todo esto. Y luego ya por aquí. Por aquí ni os cuento. Mirad. Entonces, porque esto, sobre todo yo lo noto mucho. Vale, igual parezca que no, pero es que antes estaba por aquí. Y tengo un montón de espacio más para hacer cosas. O sea que lo he expandido bastante. Y diré, bueno, ¿cuál es la otra parte del vídeo? Bueno, pues como entenderéis, yo no voy a dejar ríos aquí en mi spawn porque es ese espacio que pierdo, ¿no? ¡Dios! Es un montón de espacio que pierdo. La siguiente parte es tapar los ríos. En el episodio anterior, en el 15, estuve haciendo esto. ¿Vale? Hacerlo todo a esta altura para poder colocarlo mucho mejor. Estuve haciendo esto solo en esta parte, ¿vale? Y ya prácticamente toda esa zona está acabada. Me queda esa, que es un pequeño río, que estuve tapando ya, pero bueno, lo voy a agarrar. Estuve también, bueno, me falta esta zona de aquí que es un poco grande. Me queda también hacer por aquí, creo que otro río. No, sí, este, bueno, este ya va a ser los. Este es el más jodido, creo yo, porque es el río más grande. Y hasta taparlo entero, simplemente por la línea que corta el Spawnflat. O sea, nada, es. Tengo un trabajo por encima bastante grande, así que vamos a equiparnos de tierra. Vamos a. Os dejo un timelapse. Sé que este episodio va a ser full timelapse, pero bueno. A vosotros os gustan los timelapses, es necesario hacerlo en el mundo, así que. Pues nada, me parece.
Realmente estoy muy cabreado. O sea, me he metido al mundo y literalmente se me ha desaparecido todo. Sea, ha desaparecido todo. Bueno, yo me he desconectado en mi base. ¿Vale? Y he aparecido aquí. Las coordenadas es el spawn del mundo y me ha desaparecido absolutamente todo. Todos los cofres, aún me queda el inventario, que tenía aquí césped todavía. O sea, la mesa de mobs estaba por ahí. Se me acaba de desaparecer todo el mundo. Y no es ninguna broma. Me acaba de desaparecer todo el mundo y no es ninguna broma, ¿eh? Yo ahora ya no sé si dejar la serie y que este sea el último episodio y me cuadra con, bueno, también con forma, pero vaya, encima se me hizo la invasión. En fin, yo de verdad, tío, estoy muy cabreado, macho, que no sé si dejar la serie, empezar de cero. Ojalá, era una broma, ¿vale? Me imagino que ya lo habrá sabido. Pero bueno, ya he acabado todo. Esperamos a 16 chunks y vemos un poco cómo ha quedado esto. Dios mío, la verdad es que ha quedado muy bien, sinceramente, ¿vale? ¿Vale? Ahora ya que ya está todo quitado, con ríos incluido, ¿vale? Es que, bueno, antes, muchas veces, perdonad esto, es que, bueno, se me había olvidado una parte. Pero bueno, de paso ya os comento el por qué he hecho esto, lo comenté ya antes, pero voy a comentarlo mejor. Bueno, esto lo he hecho porque lo que hice en el pamphlet está bien, es algo grande, pero no es que se me quedara corto, sino que tengo que empezar a hacer cosas y no lo quiero acumular todo en un mismo zona. Es decir, no quiero que justo se mezcle, por ejemplo, un montón de estructuras en el mismo lado. Y luego otra cosa es que el pamphlet era súper irregular. A mí me gusta que sean cada vez sea irregular, es decir, que no sea todo cuadrado, que no sea todo de una forma. Pero sí que es verdad que para muchas de las cosas que tengo que hacer y sobre todo para futuros proyectos, me salía más rentable hacer este episodio y expandir un poquillo todo que a que me sea todo irregular y que quede mejor, porque queda mejor siendo irregular, pero bueno, ahora mismo para mí me sale más rentable esto. Entonces lo he hecho. Voy a craftear unos cohetes para asear todo, que me los he fundido. Me he fundido súper en tela en 15 días. Pero bueno, esto lo he grabado entre diciembre y enero, sobre todo en enero. Vais a ver cómo ha quedado. O sea, está todo por el mismo lado. Esto seguramente lo cubra en algún momento. No en este episodio porque no tengo ganas de cubrir más, pero bueno, después seguramente en algún momento o en el siguiente episodio se curará. En plan, todos estos lagos así de mierda. Lo he dejado todo al nivel. Yo noto que lo he expandido. Vosotros a lo mejor no lo notáis en el vídeo, pero yo noto que hay expansión. Porque es que esto acababa aquí, ¿vale? Es decir, todo lo que era esto era montaña. Y mirad ahora cómo está. Aquí tengo que dar una cerca un poco más, que se me cubra un poquillo. Aquí me equivoqué y piqué lo que no era, pero bueno. No sé si lo curé o lo hacen así. Y vais a ver que es que lo he dejado todo pues como si fuera un cuadrado, ¿no? Porque ahora mismo me sale más rentable eso. Seguramente en algún momento de mi vida acabe expandiendo todo este río. Porque es obvio. Pero bueno. Sobre todo es eso. Cuando vea que me quedo sin espacio. Ah, sin espacio me refiero. Un gato aquí. Sin espacio me refiero. Que me quede. En plan, no quiero acumular, ahora os explico eso.
y por aquí también, ¿vale? Por aquí también he expandido, es decir, está todo eso, son cuadrados. Aquí futuramente también haré un arco, ¿vale? Es decir, esto estaba así ya, no lo he hecho yo, y me gusta mucho porque, no sé, si retoco un poco esta montaña y lo dejo todo guapo, igual me monto aquí un arco. Esto obviamente hasta que, es decir, hasta que no expanda esto, quedará a lo mejor más de un año seguramente. Entonces, ¿por qué no dejarlo todo guapo? Y no sé, la verdad es que me gusta aquí un arco, esto no lo he hecho yo, y no sé, me queda guapo, y posiblemente haga algo por ahí, y ya está. A curar me refiero, vais a ver aquí, pues hay separación, ¿no? Por lo que no quiero, por ejemplo, hacer una estructura aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y sobre todo llenar esto de estructuras, no quiero, ¿vale? Porque primero queda feo, segundo queda muy angosto, no da el mismo... esto de ver la planicie así. Por eso lo he expandido, para muchas de las estructuras tochas que tengo pensado hacer aquí en Spamflat, hacerlas en estos lados que he expandido, sobre todo en estos lados de aquí que no hay nada. Aquí puedo hacer una cosa, aquí puedo hacer otra, ahí puedo hacer otra, hay otra, hay otra. ¿Qué pasa? Que aquí antes Spamflat tenía hueco por aquí, pero era muy pequeño, entonces todo solo lo podía hacer aquí y no quería acumular ahí, entonces pues, he hecho este espacio. Espero que os haya gustado este episodio. Igual os lo esperaba más largo o más currado. Me sabe mal, sinceramente. Pero bueno, era un episodio que tenía que hacer sí o sí. Y que bueno, tenía pensado hacer desde hasta... O sea, cuando acabé Spamflat dije, ostras, es que ahora calculando todo no es tan... Es decir, no es tan grande como yo pensaba. Así que, pues eso, el siguiente episodio, de hecho, os voy a decir lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a estar remodelando una zona. Concreto, no voy a decir qué zona, pero bueno. Esto de aquí lo hice en el directo 10 horas, ¿vale? Que era una nueva zona. No me preguntéis sobre esto, es decir, si hay una pregunta sobre esto no lo voy a responder, porque esto es para un vídeo futuro, pero vamos, ya la muestro porque no mostré en el 12 horas, entonces es un poco absurdo no mostrarla. Pero bueno, eso, en el siguiente episodio vamos a estar remodelando una zona de mi mundo, no voy a decir de qué, porque creo que pillo un poquito de sorpresa, aunque seguramente lo diré en Discord, y recordad, uniros a mi Discord, en el Discord hay una categoría exclusiva de subida, con un chat exclusivo, con una zona para poner fotos de... que yo pongo fotos de seguridad de los proyectos, de este imagino que pongo también alguna. Hay también un apartado de los episodios, otro todo de los proyectos del mundo, es decir que, y hay rangos exclusivos para subir, entonces os recomiendo uniros al Discord, porque sobre todo si os gusta mi contenido, y sobre todo también si os gusta subir, tenéis lo que digo, un apartado exclusivo de subir. ¿Por qué eso? Porque bueno, subir al... La serie de mi canal que más me gusta, la que más gusta a vosotros, es mi mundo de supervivencia, entonces, claro, quiero que tenga ciertos privilegios, ¿no? What? Estos son fabulosos, tío. Así que eso, espero que os haya gustado este episodio. Si os lo esperabais más largo, lo lamento. En el siguiente episodio creo que será mejor, pero era un episodio que tenía que hacer y prefería hacerlo ya, quitándolo del medio, que era... What? A esperar más tiempo y no hacer, porque sobre todo he notado que me cansaba picar, tío, porque yo lo empecé porque decía, bueno, claro, es que haciendo el Spamflat lo me lo pasé bien, o sea, no fue tan pesado, pero haciendo este episodio, cuidado, porque ha habido momentos en los que he dicho, no quiero, o sea, que no quiero seguir picando. O sea, yo ahora mismo no me pondré a picar. O sea, no me apetece picar, no me apetece cubrir ríos. ¿Sabéis? Entonces me ha desmotivado un poquillo este proyecto, por eso, porque yo lo empecé porque yo decía, bueno, sí, yo voy a poner, ¿no? Si hice Spamflat, pero ha habido poca diferencia entre ellos. Así que nada, esto ha sido el vídeo, os ha gustado y nos vemos en el próximo episodio de Survival 1.17.1. Y por cierto, recordad que posiblemente antes del episodio 20, de hecho posiblemente en el 19, actualicemos a la 1.20. Hasta luego.